Eso sí, eso sí. Buenos días, chicos, ¿cómo están? Hoy estamos a 8 de abril, son casi las 12 del mediodía y yo voy a hacer mi desayuno. Ayer, no sé hablar. Tengo acá mi desayuno, me hice una arepita con quesito y aguacate, que es una combinación, mantequilla, ganadura, deliciosa, de la vida. Según yo, ayer compré dos aguacates para que me duraran, uno que estaba medio madurito y otro que estaba súper tieso, para que durara la semana. Los dejé afuera y ahora los dos están súper aguados. Ese es el tema del aguacate, que es una fruta bastante impredecible. Por cierto, a esa gente del mundo que no le gusta el aguacate, te puedes ir de este canal. Yo no confío en la gente que no le gusta el aguacate. Vaya, 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 vaya. Haciéndoles un cuento corto, eso fue todo lo que grabé ese día. Ya han pasado 2 días. Iba a editar el video para subirlo y me di cuenta que el vlog duraba 48 segundos. Pero yo no me podía permitir dejarles ese vlog ahí tan chucuto. Entonces se me ocurría que por ahí tengo un vlog que nunca subí de hace como 2 meses. Entonces, vivamos en el pasado, amigos. Ya que no les puedo mostrar muchas cosas dentro de mi casa, les voy a mostrar un vlog que hice hace unos cuantos meses cuando no sabíamos que éramos felices y podíamos salir libremente. Entonces, sí. Bienvenidos a la Sinaí del pasado. Vaya, esto parece un trabajo para la vieja confiable. Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos al canal. Yo soy Sinaí, por si no me conocen. Y el día de hoy voy a aprovechar de que mi buen amigo me va a llevar a comer a un lugar que tenía tiempo queriendo ir. Y aprovechando que me está indemnizando, que vino a mi casa y me destrozó todo, me rompió unas cosas ahí. Me la tengo que cobrar, lo tenía que decir por acá. Una nomás, por favor. Bueno, el día de hoy vamos a estar probando por primera vez la pizza estilo Chicago. Así que vamos a ver qué tal es, cuál es la diferencia, que yo creo que a plena vista se nota bien la diferencia. Y vamos a ver qué tal está este restaurante. Por cierto, esta mención es no pagada. Esta gente probablemente ni me deje grabar en su restaurante, así que... A ver, quiero ver lo que nos interesa. Acabamos de encontrar una falla en el sistema. Miren, aquí dicen que los cócteles cuestan $7.90. Estos son los precios, pero... Están tapados aquí y acá, cuestan $12. Entonces, ¿cuál es? Yo me puse mi chaqueta de cuero roja para verme fashion, pero me estoy asando, así que me la voy a quitar. Tiene pinta que es como pampita. Me gusta porque está crujiente. Le acabo de cambiar un poquito los ajustes de temperatura de color de mi cámara, que se veía súper que amarillo. Pero bueno, vamos a probar el mojito para la tía borracha sin aire. Está nice. Dame 3. Salud. Llegó el pancito con ajo, sí señor. Aprobado. Para venir a este restaurante tienes que tener paciencia y tiempo, porque la pizza demora entre 25 a 30 minutos, así que tenemos tiempo de hartar todavía. Eso sí, eso sí. Ya, ese es el mío. Siento que no demoró tanto. No demoró tanto. 15 minutos, no sé. Ha llegado la hora de la verdad. Me siento rara comiendo pizza con tenedor y cuchillo. Muy, muy rico, recomendado. Mira el queso. ¿No te afectó antojo? Sí, demasiado. Les recomiendo que vengan.
Algún día y se la traen así en ahí también. Les parten unos huevos y se yo siento que más que una pizza me estoy comiendo como una lasaña pizza, lasaña y pizza, algo así. A mí me pareció que estaba chévere, estaba rica, era como una combinación de pizza lasaña, pero tampoco es una cosa que yo ¡oh! me muero por comer todos los días. Está bien, y más porque fue regalada. Pizza Hut, adelante. Pizza Hut. Bueno, como dice que... Ahora que Pizza Hut te quería patrocinar, pero ahora con tu gesto no. Esta es cuando... En este momento donde no sabes si le iba a llorar, que ha llegado a la cuenta. Cuando uno empieza a sudar, así como que... Yo estoy más cerca de la puerta que tú, lo siento. A ver. No la enseñes, no la enseñes, que después me va a morir. $46. Bueno, amigo, muchas gracias por la invitación. Se te quiso. ¿Más IVA? ¿Es más IVA? No, el 46 incluye IVA. Es incluye IVA. Ya salimos y Steven quiere seguir comiendo. No, no, te quiero complacer porque ella me dijo antes de venir. Yo quiero un postrecito. Me dijo que quiere una dona. Me dijo que quiere... Una mujer necesita estar bien alimentada. Un milkshake y llegando al mall. ¿Cómo es que me dijiste? Un sundae de Milka. O sea, de Milka. No, no, no. Te estoy comprando tu milkshake, mi amor. Aquí está, mira, ve, aquí está. Vamos a probar el milkshake. Oh, está rico, pero está súper espeso también. Chupa duro. Así te digo yo cuando bajas la voz con Martín. Para mí eso significa otra cosa, pero dejémoslo así. Pero con el cupón nos hubiera salido más barato. Pagamos $3 y con el cupón salían $2 y el mediano. Yo creo que este es el mediano, o sea, no está igual tan chiquito. Acabo de llegar a mi casa, estoy exhausta y acalorada. Cuando comí la pizza, en serio, me sudré mucho. Y yo también, que ay sí, ya me llevo mis manguitas largas, mi chaqueta de cuero. Se me olvidó que yo vivía en Guayaquil, ¿vale? Y en esta época hay harta calocha. 48 horas más tarde. Hoy es el día del amor y de la amistad, por eso estamos aquí con Steven. Aunque ya yo me voy a un date que tengo con unos amigos, estoy toda producida. Ahorita la voy a mostrar a mi outfit. Me deja botado como el perro. Bueno, como estoy gordito, como puerco. O sea, ya tuvimos nuestro date hace como 2 días en lo de Chicago. Eso contaba como el día del amor y la amistad. Bueno, pero hoy te traje el regalo. Mientras esperamos el Uber, tengo esta camisita de acá, esta faldita y estos zapatos. Y me voy a poner otra vez mi chaqueta roja, a ver si esta vez no muero de sudor. Y miren producción, miren qué guapura. Yo tengo un poco, ya llevo. Vale, ahí te llevo a mi hermana y hermana ya, guay. Entonces, o sea que yo ya morí. Sí. Pero no pasa nada, la vida no es tan importante. Bueno. Muéstrate el lado, de pescado. Te voy a grabar. Está caliente, ¿no? Sí. ¿Cuánto viene aquí a la playa? ¿Saluda? Pero está caliente, tú también. Ah, pero ¿y se come esto? Rápido, porque si no, claro, si no obvio, es como un que mira, esto es lo que queda al fondo, es como una panqueta. Lo único malo que como está caliente, se derrite todo. Dos horas más tarde. Vinimos a comer street food que teníamos demasiado tiempo que no veníamos a comer. Y ellos nunca han comido aquí, así que vamos a ver qué opinan de las hamburguesas venezolanas. Los vinimos a traer aquí a comer comida venezolana. Querían comer hamburguesa venezolana y dicen que es muy grande. La peluda. Ya llegó nuestra hamburguesa con todos los toppings que le puedo echar. ¿Qué te compraste tú? Una cachapa hamburguesa. Una llanita. Cachapita con cochinito y aguacate. Y bueno, nada chicos, este ha sido todo el
video por el día de hoy. Espero que les gustara este detrás para adelante. Yo realmente disfruté mucho lo sencillo y fácil que sería nuestra vida hace 2 meses. Pero bueno, pronto volveremos a ser así. Espero. Así que por cierto. Así que si te gustó este video, dale un like, suscríbete a mi canal si no lo has hecho. Es súper fácil, dale un botón de clic, suscribirse y activar la campanita. Recuerda que yo subo videos todos los días a las 12 del mediodía, hora Ecuador, en este blog de la cuarentena. Yo te mando un beso enorme y nos vemos mañana con nuevo contenido. ¡Bye!